Buenas tardes, amigos y amigas televidentes. Muchas gracias por su excelente sintonía al canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Te saluda Miguel Carranza Mena y te doy la bienvenida a Prevenir es Salud. El día de hoy vamos a estar conversando sobre el bruxismo o enfermedad silenciosa. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se trata? Para hablar a profundidad de este tema hemos invitado al doctor Javier Molina, quien es especialista maxilofacial, ¿va? Cirugía maxilofacial del Hospital de Referencia Nacional, el Hospital Manolo Morales. Bienvenido, doctor, mucho gusto. Buenos días, Miguel, muchas gracias por haberme invitado, ¿verdad? Bueno. En primer lugar, antes, doctor, sí. ¿A qué se refiere cuando hablamos nosotros de bruxismo? ¿Qué es bruxismo? Quizás algunos televidentes, hasta ahorita lo estén escuchando, lo conozcan de otra manera, la enfermedad o el trastorno. Y sería bueno aclarar qué es el bruxismo. Sí, bueno, el bruxismo es un trastorno, ¿verdad?, de movimientos mandibulares, de rechinamiento dental. ¿Qué es rechinamiento dental? Como comúnmente se conoce, ¿verdad? Uh-huh. Pero básicamente tiene dos presentaciones. El rechinamiento como tal, que son los movimientos laterales, y el apretamiento de los dientes, que es un, uh-huh, o sea, lo clasifican así como bruxismo céntrico y excéntrico. En el céntrico, que es el apretamiento de los dientes, y el excéntrico, los movimientos laterales. Pero básicamente son las muelas. Exactamente. Sí. Es un movimiento, básicamente es un hábito parafuncional, que significa que son movimientos que no tienen ninguna función. Yeah. Es un trastorno. ¿Tiene que ser, es inconsciente o consciente? Básicamente, la mayoría de las veces es inconsciente. Cuando llega a ser consciente, o sea que el paciente se percata que está haciendo estos movimientos parafuncionales, ahí viene una parte de la solución del problema. El problema es cuando es inconsciente. Ya. Ahora, ¿y a qué se debe? ¿Qué lo origina, doctor? ¿Tiene que ver con algo con...? Bueno, hay varias teorías, ¿verdad?, sobre la etiología del bruxismo. Sin embargo, la más aceptada, la más común, es que sea de etiología psicológica, ¿verdad? Psicológica. Dado que uno de los impulsadores de esta parafunción es el estrés o la ansiedad. Entonces, el trastorno, esta parafunción está mediada por el sistema nervioso central. Entonces, si un paciente padece de un cuadro ansioso ansiedad o estrés, puede desarrollar esta parafunción. Incluso, doctor, personas adultas lo suelen relacionar que cuando el niño está rechinando dientes, lo asocian muchas veces con que tiene parásitos. Sí, eso suele mucho. Sí, es una creencia común, sin embargo, no está demostrado. No está demostrado. Es básicamente psicológico en la mayoría de los casos. En el caso de los niños, que es muy raro, pues, encontrar, o es menos frecuente, pues. Es menos frecuente en niños. Sin embargo, la etiología o la causa de esto es un poco más, es más mecánica, ¿verdad? Porque cuando el niño está creciendo, hay un patrón de crecimiento, ¿verdad?, de los huesos de la cara. El maxilar superior tiende a crecer de una manera y la mandíbula de otra en su etapa de crecimiento. Estamos hablando de los 5 o 7 años de edad. Entonces, cuando hay este crecimiento, hay discrepancia o no están parejos los dientes en ese momento. Entonces, inconscientemente el niño va a buscar cómo acomodar esa mordida. Y ahí vienen esos movimientos para funcionar el del bruxismo. Pero es algo transitorio. Exactamente. Incluso suele pasar que los niños hasta se meten la lengua dentro de cuando le está creciendo los dientes, dentro de los ojitos. Sí, es común, porque ellos cuando los maxilares van creciendo, los dientes tienden a verse más separados, porque los dientes no crecen, el hueso sí. Entonces ellos con la lengua tienen esa como una manía, pues. Es una manía. ¿A quiénes suele afectar entonces? Si suele afectar menos a los niños, ¿a qué tipo de edad, a qué tipo de persona afecta más este bruxismo, que es un trastorno psicológico que usted muy bien lo dijo? Sí, pues el bruxismo es bastante común. Lo que pasa es que es poco detectable. Por lo mismo que el paciente lo hace de manera inconsciente y se percata hasta que llega a la consulta o algún familiar le hace saber.
Sí. Sin embargo, puede llegar a afectar hasta el 20% de la población general. Puede dar inicios también entre los 17, 20 años de edad, ¿verdad? Y puede llegar a una pausa, digamos, en la vida y puede retomarse a partir de los 40 años. Precisamente cuando hablamos de que algo inconsciente, la persona no lo sabe, ¿verdad?, que rechina los dientes, entonces quiere decir que esto suele aparecer en la noche, cuando la persona está dormida, que no se da cuenta de lo que hace, pues. Hasta las personas no nos damos cuenta qué tipo de cómo roncamos, qué tan fuerte roncamos, y menos nos vamos a dar cuenta pues que rechinamos los dientes, a menos que tengamos una persona al lado y nos esté escuchando. Así es. Eso cuando hablamos de inconsciente, ¿verdad? No necesariamente. Lo que pasa es que también dentro de los tipos de bruxismo, ¿verdad?, como ya he mencionado, puede ser en la forma en que uno rechina los dientes o aprieta. También está el bruxismo diurno o el bruxismo nocturno. Ya, nocturno, excelente. Entonces, en ambos, obviamente en el nocturno siempre va a ser inconsciente. Claro. Porque estamos dormidos. Pero en el diurno también puede ser inconsciente. Entonces, por ejemplo, en momentos de estrés, por ejemplo, en el ámbito laboral, si se trata de un estudiante, está bajo mucho estrés o ansiedad, viendo un programa de televisión, incluso una película, entonces en esos momentos de ansiedad o de estrés puede estar apretando o rechinando de manera inconsciente. Durante el día, ¿verdad? Durante la noche, como le decía, es obviamente 100% inconsciente. De la única manera que se puede dar cuenta es que, digamos, alguien la pareja o algún vecino del cuarto. Un hermanito, sí, escucha, o hermano. Y le haga saber. Ahora, esto no tiene que ver, doctor, con las comidas que uno come. Por ejemplo, cuando uno es joven le gusta comer mucho, por ejemplo, el coyolito, que es ácido. Uh-huh. Eso provoca como un apretón de dientes. Cuando vos comés algo ácido, por ejemplo, mango con sal y con vinagre, coyolito, jocote, te produce una sensación inconsciente de que juntar los dientes. No sé si será por la sal o por el vinagre, el ácido que le estás poniendo a esos frutas cuando estás comiendo. Tiene también que ver con el abuso o la comida muy frecuente de ácido. No está descrito que tenga alguna relación con ciertas comidas, ¿verdad? Pero sí hay ciertas cosas que, por ejemplo, pueden estimular. Ya un paciente bruxópata puede estimularle a que, si está en tratamiento para el bruxismo o si ha tenido un alivio, pues, o si está en tratamiento, puede llevar a estimularle que vuelva a recaer. Por ejemplo, alimentos pegajosos, o de esas carnes que hay que estarlas masticando y masticando. Entonces, ese tipo de alimentos pueden estimularle a que inicie. Ahora, la etiología es básicamente, como le decía, psicológica, ¿verdad? Pero también hay otros factores que parten también de la parte psicológica. Por ejemplo, en pacientes con trastornos psiquiátricos, trastornos mentales, se ve muy frecuente, muy frecuente. Por ejemplo, abuso de sustancias, de drogas, de alcohol, trastornos de la personalidad. Entonces, en ese tipo, son pacientes que están bajo mucho estrés, sea por su trastorno mental o por la medicación que están recibiendo. Entonces, es muy frecuente ver este tipo de parafunción en este tipo de pacientes. ¿Hay alguna singularidad o particularidad de este trastorno, doctor, en cuanto, por ejemplo, a niveles? Es decir, me quiero dar a entender, repeticiones o la prolongación de rechinado de los dientes tiene que ver con la gravedad o no gravedad del asunto. Es decir, una persona que rechina más los dientes que otra, quiere decir que está más propensa a problemas dentales. Sí, también el bruxismo, ¿verdad?, tiene sus etapas, sus grados, ¿verdad? Grado, básicamente son tres etapas, son tres grados. Entonces, en el grado 1 vamos a encontrar un bruxismo incipiente, ¿verdad?, que básicamente sin ninguna manifestación de daño dental. Incluso el paciente puede percatarse de su problema por sí solo y por sí solo el problema puede solucionarse. Es algo muy, muy leve. Tenemos después el bruxismo... tenemos el bruxismo establecido, ¿verdad?, que ya hay un hábito más, como dice la palabra, establecido.
Entonces el paciente ya es un poco más difícil que se percate del problema, ya se empiezan a ver ciertas manifestaciones dentales, incluso a nivel musculoesquelético, ¿verdad? Y el tercer grado, que es el más grave, ¿verdad? Que ya es el, le dicen el bruxismo poderoso, okay. Que es una, un trastorno bruxismo muy, poderoso. Sí, muy establecido. Ya este trastorno, el paciente no se percata, puede ser mezclado, ¿verdad?, de ambos tipos de bruxismo, sea el excéntrico y el céntrico, diurno y nocturno. Es un problema muy serio, ¿verdad?, con ya manifestaciones dentales muy evidentes. Ahora, los síntomas son solo en el movimiento de la mandíbula y el achinamiento de los dientes. ¿Hay otros síntomas aparte de eso? Sí, bueno, es que el movimiento en sí de la mandíbula es la manifestación. Y el síntoma, en principio, es la fatiga muscular, ¿verdad? Porque es una parafunción, los músculos no están diseñados para ese tipo de movimiento, ni las estructuras maxilares. Entonces puede haberse una fatiga, incluso un dolor miofascial. Aquí duele. Sí, exactamente. Los músculos de la masticación, incluso en etapas crónicas, puede dar lugar a trastornos de la articulación de la temporomandibular, como lo podemos ver ahí en la pantalla. Todo este tipo de parafunciones, incluso el dolor irradiado hacia la cabeza, puede dar cefalea, incluso puede haber trastornos a la deglución por lo mismo. El dolor irradiado. Pero ya cuando hay un desgaste un poco más avanzado, vemos que la superficie de los dientes se van aplanando, ¿verdad? Porque cada pieza dental tiene su forma para su función. Sin embargo, con la fricción permanente que hay en el bruxismo, se van desgastando las piezas dentales, incluso llegando a exponer la cavidad pulpar, que es la parte interna, centro del diente. Comúnmente conocido como el nervio. Es el nervio del diente. Exactamente. Entonces se va exponiendo hacia la cavidad oral y puede producir la sensibilidad dental, incluso muy propenso a infecciones. Nosotros lo vemos muy, muy común en la consulta, que los pacientes bruxómanos llegan con infecciones dentales, no por caries, sino por exposición de el nervio, la pulpa, ¿verdad?, a la cavidad oral por el desgaste. Doctor, esto tiene que ver, no sé, para aclaración, hay personas que accionan a comer mucho chicle y están moviendo mucho su mandíbula, o personas que no tienen comida adentro, pero están así, o sea, con el movimiento de como que están comiendo algo. Quizás encuentran una hoja y se la mastican. Hay personas, tiene que ver con algo también psicológico. Sí, claro. ¿Eso se le puede llamar bruxismo? ¿Es parte del bruxismo? No se le puede llamar bruxismo, porque el bruxismo es meramente la acción de el apretar de los dientes de manera patológica. Sin embargo, lo que mencionaba es más que todo un trastorno de ansiedad, que no lleva al bruxismo en sí. Pero sí. Otra cosa que quería mencionar es que, con el bruxismo y con el daño dental que puede causar en transcurso de la enfermedad, el paciente es ahí donde empieza a darse cuenta si no se ha percatado porque alguien más se lo ha comentado, son por los síntomas. Entonces el paciente llega a la consulta por un dolor de oído, en la mandíbula, o oído, el dolor muscular, uh-huh, o un dolor dental por el desgaste, y ahí es donde el clínico, nosotros, nos damos cuenta y le explicamos al paciente: mire, usted tiene el problema de bruxismo y todo ese dolor que usted tiene es producido por esto. O sea, es donde el paciente se da cuenta, sin embargo, ese ya está avanzado. Okay. Doctor, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a seguir hablando más de este trastorno singular como es el bruxismo. Usted no le cambie de canal, amigos televidentes, que ya regresamos. Destinos novedosos y atractivos. Comienza tu recorrido en el Puerto Salvador Allende, un complejo turístico con una amplia variedad de servicios.
Continúa al Paseo Solotlán, la antigua Catedral de Managua, el Palacio Nacional de la Cultura y el Parque Luis Alfonso Velázquez Flores. Es imperdible disfrutar tu deporte favorito en el Polideportivo Alexis Argüello, Complejo de Piscinas Michelle Richardson o en el nuevo Estadio Nacional de Béisbol. Los managuas te dirán que ir a la Loma de Tizcapa es ley. Apreciarás casi toda la capital, incluyendo el lago Solotlán y la península Chiltepe. Pochomil y Mazachapa podrían estar en tu recorrido si quieres agregar sol y playa. Por las noches, Managua te tentará con sus inigualables fritangas. Arma tu gira, porque Managua te espera. Nicaragua, toda dulce, con amor para vos. Mi linda Managua, te trenzas muy orgullosa, vas estrenando peinado. Estamos de regreso, amigos televidentes, en su gustado programa Prevenir es Salud. Gracias a todos y todas que nos ven a través de la red social de Facebook. Nosotros en Facebook aparecemos como Canal Parlamentario Nicaragua. También a quienes nos ven en YouTube. En YouTube usted podrá ver este anterior y posteriores programas. Y en YouTube nosotros aparecemos como Asamblea TVNIC. El día de hoy estamos hablando del bruxismo o enfermedad silenciosa. ¿Por qué silenciosa? Porque la persona que lo tiene, que es rechinado de los dientes, muchas veces no se da cuenta porque lo hace inconscientemente. Estamos hablando de este tema con el doctor Javier Molina, quien es cirujano maxilofacial del Hospital de Referencia Nacional Manolo Morales. Doctor, ¿cómo se puede tratar el bruxismo? ¿Cómo una persona que ya está enterada que tiene esto y que también tiene un diagnóstico, porque también hacen un diagnóstico ustedes, ¿verdad? Así es. Bueno, siempre en cualquier tratamiento, ¿verdad? Siempre se busca tratar según su etiología, según su origen, ¿verdad? Entonces hablábamos de que el bruxismo, la etiología más frecuente, ¿verdad? O la más importante es la parte psicológica. Entonces, por el trastorno de ansiedad o estrés. Entonces siempre se va buscando esa dirección, ¿verdad? Buscar cómo tratar el trastorno de ansiedad porque es el problema de raíz. Trastorno de ansiedad. Entonces, sin embargo, si, dependiendo de la severidad también del caso, es que se brinda el apoyo ya sea psicológico o si ya necesita farmacoterapia, pues se tiene que ver con un psiquiatra, ¿verdad? Que es el especialista para brindar
terapia farmacológica a este tipo de trastornos de ansiedad. Precisamente usted nos decía en la primera parte del programa que hay tres etapas del bruxismo. ¿Qué daños pueden causar? Ya también usted lo mencionaba, que incluso llega a desgastarse el diente llegando hasta el nervio central. Exactamente. Ese es el daño más severo que puede causar el bruxismo en una persona que lo tiene. Sí, a nivel dental sí. El daño más grande sí, la atrición dental, que se le llama. Atrición dental. Atrición, que es el desgaste superficial, ¿verdad? O la parte de encima, pues, de los dientes, que puede llegar a exponer la cavidad pulpar o el nervio, que se le conoce comúnmente. También otros daños a nivel de los cuellos de los dientes, que se llaman afracciones, que ya eso es por, según el tipo, ¿verdad?, de bruxismo, si es central o céntrico, perdón, que es al apretar los dientes, pueden dañarse los cuellos de los dientes. O el momento de lateralidad es el desgaste de la superficie dental que puede llegar. Entonces, cuando ya perdemos la anatomía de los dientes. Ajá, la forma. Y la altura de los dientes, también vamos a tener cambios en la región facial. Entonces, por ejemplo, ya no es lo mismo que tengamos una sonrisa o una mordida como estamos acostumbrados, y con este desgaste, con el tiempo, ya la persona cambia, se pierde la dimensión vertical, ese se le llama. Entonces la mandíbula se va un poquito más hacia arriba. Entonces el daño más severo a nivel dental, ¿verdad?, es el desgaste de la parte vertical del diente, ¿verdad? Oye, tiene que ver algo con estética también. Y con los alimentos, obviamente los alimentos no se van a masticar muy bien y ya vienen otros problemas que ya vienen con el problema del intestino, dolores de estómago, porque el alimento obviamente entra más crudo, así no más masticable. Así es, eso ya son, digamos, daños colaterales al bruxismo, ¿verdad? Porque retomando la parte de la estética o la parte física, ¿verdad? Con la cronicidad de este trastorno, también hay una hiperactividad muscular parafuncional. Entonces los músculos tienden a crecer. Un paciente bruxómano va a ser un poco más cachetón, porque el músculo masetero, que es el que más fuerza ejerce para masticar, se va a agrandar por esta hiperactividad. Y sí, los dientes sirven para triturar la comida, es el primer filtro de la digestión. Entonces, si los dientes no tienen una forma adecuada, todos van a servir con la misma función y no por cada grupo de dientes para ejercer la función de cada quien. Entonces, como decía usted, sí, los alimentos van a tener una primera etapa de digestión mal hecha. Entonces, vienen problemas nutricionales, como decía usted, dolor de estómago. Sí, entonces los nutrientes no se pueden absorber. Eso es importante. Sí. Imagínense una persona con bruxismo comiendo carne asada. Es muy difícil. Igualmente, los pacientes de bruxómanos o bruxópatas, ¿verdad? Cuando ya ciertas dientes pueden sufrir más que otros, y ya vienen los problemas de las infecciones, entonces ya los pacientes optan por extraerse los dientes. O sea, es un problema encima de otro. O sea, y problema económico, porque tiene que reemplazar ese diente con una prótesis. Sí. Entonces, retomando el tema, ¿verdad?, la pregunta en base al tratamiento, en principio es tratar la base, ¿verdad?, que es la parte psicológica. Sin embargo, nosotros, pues, en la parte maxilofacial, nosotros brindamos apoyo para los síntomas. Uh-huh. Lo primero es aliviar los síntomas. Estamos hablando de analgésicos y, lo más importante, una férula de descarga. La férula de descarga es una, digamos, un guardamordida, como se le conoce comúnmente. Es una férula de acrílico que se hace a la medida del paciente para que él se lo coloque en los momentos donde se detecta que está ocurriendo el bruxismo, sea diurno o nocturno, en el momento donde sí se ¿Y como parecido a un protector bucal, más o menos? Es parecido, sí, hay básicamente dos tipos, el de acrílico y el de silicona. El de silicona normalmente lo usan los buceadores, sí, sí. Pero es un poco diferente, la forma pues es un poco diferente. Pero sí, el de silicona en este caso no nos sirve, porque por ser blando no protege. Ahí está, mira, exactamente, ese es el de acrílico. Entonces la idea de esto es que... que se desgaste, ¿no? Que no se desgaste. Exactamente, puede aliviar la musculatura
porque ya no está en un cierre máximo, ¿verdad? La mandíbula, y él va a seguir moviendo, va a seguir rechinando, sin embargo, va a aliviar la parte del desgaste dental y va a aliviar la articulación temporomandibular y alivia la musculatura. Y eso pues se puede reponer, ¿verdad? Porque él va a desgastar el acrílico. Pero hay muchos pacientes que por comodidad también optan por el protector de silicona, pero es un error. Es un error porque esto hace, al ser de silicona es blando, no va a proteger igual. E incluso lo que hablábamos anteriormente, puede estimular incluso a rechinar más por la sensación de lo blando. Entonces pues el paciente inconscientemente siente que está como con un chicle en una cara, entonces ahí dando, entonces más bien es contraproducente. ¿Es frecuente el bruxismo en nuestro país, doctor? Una pregunta que se la hubiéramos hecho desde el inicio, pero es muy frecuente. Sí, de hecho sí, es bastante frecuente. No le sabría decir exactamente por qué, ¿verdad? Pero sí, es bastante frecuente, lo vemos en la consulta y se describe pues que puede ser desde el 10 hasta el 20% de la población, como le decía, menos frecuente en niños, ¿verdad? Pero sí bastante frecuente en la población adulta, especialmente la población adulta. Nosotros a través de la consulta detectamos bastante bruxismo en pacientes jóvenes, ¿verdad? Especialmente estudiantes, sea de secundaria o de la universidad. Asociado pues al estrés de las clases, del estudio, sin embargo sin manifestaciones dentales mayores. Ya en la parte de los pacientes adultos sí ya se observan bastante con frecuencia el daño colateral que causa el bruxismo. Una vez que el paciente tenga dañado, doctor, todos sus dientes a causa del bruxismo, ¿qué es el tratamiento que ustedes pueden hacer o recomendar cuando ya pues prácticamente el diente ya lo perdió? Sí. ¿Qué se hace en ese caso? En principio el bruxismo tiene que estar totalmente resuelto, porque para rehabilitar un diente que ya está desgastado se tiene que hacer, bueno, como le dice la palabra, todo un tratamiento de rehabilitación estructural, ¿verdad? O sea, con prótesis dentales, con coronas individuales de los dientes o rehabilitación con calza incluso, dependiendo del grado de desgaste. Sin embargo, eso, para poder llegar a eso, el bruxismo tiene que estar completamente resuelto, porque el paciente no se le van a colocar restauraciones o calza o prótesis si él sigue rechinando, porque la va a botar. Entendiendo lo que como algo psicológico, Exactamente. Resuelto como algo psicológico, porque esa es básicamente la base, pues, sí. El origen. ¿Y ahí quiénes se encargan? ¿No son ustedes? Es todo un equipo. Tiene que ser el psicólogo. Sí. Exactamente. El psicólogo, psiquiatra. A veces incluso el psiquiatra, dependiendo del grado de la severidad. Y sí, dentro de las especialidades odontológicas, ¿verdad? También. Eso es un trabajo de equipo. ¿Se puede evitar, doctor, esta enfermedad, este trastorno? Es un poco difícil. Sí, es difícil. Y la palabra evitar es un poco raro también. Porque, por el tema. Porque lo que sí se puede lo que se puede evitar es llegar a etapas muy avanzadas. Entonces, porque según el grado, así se logra, por X razón, detectar temprano, en su primer estadio, se le puede dar a conocer al paciente y darle el tratamiento adecuado, pues, para que no llegue hasta las etapas más avanzadas. Ok. Le agradecemos, doctor Javier Molina, por su valioso tiempo y su valioso conocimiento sobre este tema del bruxismo. Gracias, doctor. Le esperamos en otra oportunidad para hablar de temas que están de acuerdo a su especialidad, como es la cirugía maxilofacial. Gracias, doctor. Creo que sí. Muchas gracias a usted. Gracias también a usted, amigo televidente, por su fiel sintonía. Le invito a que continúe en la excelente programación del canal parlamentario, el canal 98, el canal de la Asamblea Nacional.